¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las actividades en la plataforma, entregar la documentación en la institución si tal vez estamos faltando y tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Y pues de igual manera, ¿no? Tenemos que adaptarnos a la situación en la que estamos viviendo, los cortes de luz y esperemos en este caso que logremos solucionar muy pronto para realizar de mejor manera nuestras actividades, ¿no? Como les mencionaba, sí, revisar directamente nuestra plataforma, revisar en este caso cómo directamente vamos a seguir trabajando en nuestras actividades, ¿no? Nosotros vamos a seguir avanzando y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del renacimiento, ¿no? Que prácticamente es un movimiento, sí, científico, cultural, sí, hablamos también de un movimiento político que prácticamente surgieron de la misma mano con el humanismo, ¿no? A raíz de que el humanismo prácticamente sentó sus bases en el estudio del ser humano y ya no directamente, pues, en Dios, ¿no? Y el Renacimiento, de igual manera, pues, fue un movimiento que prácticamente se enfocó en desarrollar lo que son actividades culturales, el arte, la pintura, la escultura y sobre todo de grandes representantes, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? ¿Cómo se llama esta obra de arte? Se llama él. El código Da Vinci. Ya, muy bien, excelente, sí. Bien, el hombre de Vitruvio en este caso, ¿no? Que está dentro del código Da Vinci, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen en donde se representa, ¿no? Lo que es el ser humano junto a la divinidad, es decir, junto a Dios, ¿no? Y aquí directamente destacan la imagen o la representación de algunos filósofos griegos, ¿sí? Muy bien, el Renacimiento, me ayuda por favor en la lectura, la señorita Fanny Susana, por favor. Ya, licenciada. El Renacimiento es un movimiento cultural caracterizado por un retorno a las ideas e ideales culturales de la Grecia y Roma antigua. Al mar. Espérame un ratito, licencia. Dice Roma antigua. El margen. El significado original de la palabra refiere al acto de volver a nacer. El Renacimiento es considerado un importante movimiento cultural por el propio de Europa Occidental, que transcurrió en los siglos 25 y 26. Y marcó en la historia universal la transformación entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este complejo pasó de una edad a otra. Trajo consigo numerosos avances en el campo de las ciencias humanas y naturales. Se habla frecuentemente de este movimiento histórico como tiempos de esplendor cultural. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, el Renacimiento prácticamente fue un movimiento cultural que buscaba directamente destacar, ¿sí?, las aportaciones de la antigua Grecia, de la antigua Roma, y además de ello, prácticamente el término del Renacimiento significa, pues, volver a renacer, ¿no? Y eso prácticamente buscaban dentro del Renacimiento aquellos pensadores, aquellos representantes tanto del humanismo, del Renacimiento, en volver a retomar, en este caso,
obras que eran muy importantes dentro de las antiguas civilizaciones, ¿no? También el Renacimiento es considerado, pues, un movimiento sumamente grande dentro de Europa Occidental entre los siglos XV y los siglos XVI, ¿no? Característicamente se establece que fue el momento en donde se dio la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Además de ello, prácticamente dieron avances científicos en el tema directamente de estudio del ser humano, el estudio directamente de la naturaleza, y sobre todo directamente destacaban, ¿no?, la representación, en este caso, tanto de hombres, de mujeres y de filósofos de la antigua Grecia, ¿no? Bueno, en el caso directamente aquí tenemos a Sócrates, ¿sí? Aquí también destacamos lo que es la representación de Aristóteles. Y aquí también podemos hablar de otra imagen, de otra obra de arte sumamente representativa, ¿no? ¿Cómo se llama esta obra de arte que la tenemos en el centro? La Mona Lisa. La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. Muy bien. ¿Quién realizó esta obra? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ¿no? Muy bien, la Mona Lisa, ¿sí? De igual manera, pues, tenemos representaciones de una mujer, ¿sí? Aquí tenemos la representación de la naturaleza y sobre todo de la divinidad, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la siguiente característica. Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor. El Renacimiento. Los dogmas son abandonados por la clase productora de capitales culturales, y esto abre el camino al avance científico. La naturaleza cobra importancia y la observación es el método más común. El enfoque de la cultura pasa de ser teocéntrico a ser antropocéntrico, tomando el nombre de movimiento humanismo. El hombre en primer plano en las ciencias humanas fomenta un individualismo nunca antes experimentado. Este nuevo enfoque dispersa en el mundo un optimismo que en las ciencias promueve una curiosidad por el descubrimiento y la belleza, el avance. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, el Renacimiento prácticamente, ¿no?, tomó lo que son partes fundamentales del conocimiento, de la razón, abandonó directamente lo que son las cosmovisiones religiosas y además de ello estableció lo que es el estudio en la naturaleza y la observación, ¿no?, estableciendo que el método más importante para obtener información, ¿sí?, mediante la vista, mediante la observación. Y además de ello, prácticamente, el enfoque pasó de ser teocéntrico, que estaba directamente centrado en el estudio de Dios, a ser antropocéntrico, es decir, estar directamente determinando su estudio en base al ser humano, ¿no? Aquí también podemos verificar el avance de las disciplinas como las ciencias naturales, también podemos hablar de las ciencias humanas, y de hecho, tanto del humanismo como del Renacimiento aparecieron pues los derechos humanos que nosotros tenemos hasta el día de hoy, ¿no? También se enfocaron directamente al estudio de la belleza, al estudio directamente de las representaciones simbólicas y sobre todo la decoración, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Sí, tenemos una decoración del altar mayor, ¿no? Miren, colores sumamente llamativos, las representaciones religiosas, ¿sí?, que prácticamente detallaban la belleza, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, me ayuda el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Sergio Rolando, por favor. Ya, licenciado. El Renacimiento incluye renovaciones culturales y científicas, y retoma premisas grecolatinas. Se fecha usualmente su comienzo en la caída de Constantinopla en el año 1453, y aunque no todos los historiadores están de acuerdo con esta fecha, se toma en consideración en el punto histórico tradicionalmente. El término Renacimiento comienza a utilizarse para definir el periodo en el siglo
10, 15, 16, pero fue utilizado por primera vez por el literario Petrarca. El periodo renacista será descrito como una ruptura liberada con las estructuras anteriores. Los cambios estéticos son los más sencillos de apreciar y fueron los que se dispersaron con más facilidad en Europa renacentista. Sin embargo, los cambios más radicales en cuanto a mentalidad llevaron más cantidad de tiempo, pero fueron definitivos. Excelente, muy bien, Diez, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente nos establece que el Renacimiento, ¿sí?, logró reforzarse o tener un punto de origen en la caída de Constantinopla, ¿no?, en los años de 1453, a manos de los turcos selúcidas, ¿no? Si bien es cierto, sí existen pues diferentes autores que tienen diferentes puntos de vista en donde prácticamente tuvo de origen este acontecimiento, ¿no? Si bien es cierto, el Renacimiento como tal, ese término prácticamente fue utilizado por el literato Petrarca, ¿no?, más o menos en el siglo XVI, en donde prácticamente empezó pues a utilizarse este movimiento cultural, ¿no? También podemos hablar, sí, que con el pasar del tiempo, prácticamente el conocimiento, la razón, las disciplinas, las especialidades, eventualmente fueron fortaleciéndose, ¿no? Una de las grandes aportaciones que tuvo el Renacimiento fue en la arquitectura, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita María René, por favor. Arquitectura. Las construcciones renacentistas por ser grandiosas y monumentales. El principal objetivo de la arquitectura de la época fue solucionar el caos urbano de las ciudades de la Edad Media, en las cuales las calles estaban increíblemente desordenadas y la gente vivía amontonada. Las decoraciones más utilizadas fueron, a grandes rasgos, los arcos y bóvedas, los pórticos y los candelabros. Cabe destacar que las construcciones se caracterizaron por ser grandiosas y monumentales. Su base más sólida puede hallarse al norte de Italia, más precisamente en la ciudad de Florencia, un sitio en donde el movimiento gótico no pudo ingresar. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Dentro de arquitectura, obviamente, pues los templos, los monumentos, las iglesias realmente eran grandiosas y monumentales, ¿no? Aquí también podemos establecer que prácticamente dentro de la Edad Media se estableció una normativa en que todas las ciudades, sí, especialmente de Italia, prácticamente gozaran de la construcción de una iglesia, ¿no? Entonces, por cada ciudad tenía que existir una iglesia. Además de ello, la iglesia en este caso tenía que estar ubicada en el centro de la ciudad, ¿no? Si bien es cierto, se hacía esa actividad con la finalidad en este caso de que logre la gente vivir en este caso de una manera un poco más ordenada. Y además de ello, las decoraciones eran sumamente hermosas, ¿no? Hablando de materiales preciosos como el oro, la plata. Aquí podemos determinar algunos rasgos de las obras de arquitectura como los arcos, las bóvedas, los pórticos, los candelabros. Y también podemos determinar, ¿no?, que la mayoría de estas obras prácticamente se encontraban en la ciudad de Florencia. ¿En qué país queda Florencia? Italia. París. Italia, París. En Italia. Muy bien, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en la partecita de abajo, de esta manera, sí, prácticamente construían estas obras monumentales, ¿no? Miren, aquí tenemos la cúpula, aquí tenemos el símbolo religioso y de igual manera, pues, lo que son las columnas, los arcos de media herradura. Sí, excelente. Vamos a revisar cómo fue su pintura. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Jorge Campos, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos pintura días. Pintura renacentista. Si bien las otras obras principales continúan siendo religiosas, las artísticas de la época se interiorizaron en las técnicas de retrato y perspectiva,
Además, en las pinturas se comenzó a plasmar la naturaleza, característica del humanismo. Algunos de los exponentes más importantes fueron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, entre otros. Excelente, muy bien, Diez, muchísimas gracias. Ahora, en pintura nosotros podemos destacar, ¿no?, que buscaron lo que son destacar parámetros o características del ser humano con técnicas del retrato y la perspectiva. La perspectiva que prácticamente era representar a una persona en diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que nosotros tenemos del lado derecho, ¿sí? ¿Cómo se llama esta imagen o esta pintura? La última cena. Muy bien, la última cena. ¿Quién la pintó? ¿Quién pintó la última cena? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muy bien. Miren, por ejemplo, acá, ¿no?, en la última cena podemos verificar, según la tradición cristiana, en donde Jesús celebraba lo que es la Eucaristía con sus apóstoles, ¿no? Y pues la representación, en este caso, que ellos tienen, como Jesús está repartiendo lo que es el pan y el vino, ¿no? Entonces, miren, prácticamente empiezan a destacar lo que es el retrato, empiezan a plasmar la naturaleza y además de ello aparecen unos célebres representantes, ¿no? Hablando de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿sí?, Rafael Asancio, que cada uno de ellos dieron grandes aportaciones en el arte, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su escultura. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, el señor Mateo Nicolás Calle? ¿Estamos ahí? Sí, yo lo veo, profe. Escultura. La escultura renacentista buscaba expresar la naturaleza y perfección humana. Siguiendo los conceptos del Renacimiento, la escultura se volcó a expresar la naturaleza humana buscando cuerpos ideales y perfectos, y aunque las principales obras son religiosas, en ellas también se incorporó el desnudo. Muy bien, excelente, señor Diez, muchísimas gracias, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, podemos observar que en la escultura, ¿sí?, prácticamente detallaban las imágenes de la naturaleza y buscando la perfección del ser humano, ¿no? Además de ello, prácticamente podemos determinar, ¿sí?, que buscaban expresar los sentimientos del ser humano mediante la escultura y sobre todo buscando lo que son cuerpos ideales, perfectos. Pero en este caso cabe destacar que las obras todavía seguían siendo religiosas, ¿no? Pero otra actividad que logró incorporarse a la escultura fue la técnica del desnudo, ¿sí? Entonces buscaban de una u otra manera detallar la belleza del ser humano, su cuerpo, sus emociones, la naturaleza, ¿no? Miren, por ejemplo, acá detallamos la imagen de una mujer, ¿sí? Igual detallamos su rostro, detallamos la naturaleza que tiene en la parte de atrás y también podemos detallar a su bebé, ¿no? Que de igual manera detalla lo que es su rostro, sus brazos y de igual manera, ¿sí?, destaca lo que es la representación desnuda, ¿no? Miren, por ejemplo, acá nos hablan directamente de la representación de la naturaleza, ¿sí? Y de igual manera, pues, de las personas, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, aquí tenemos directamente lo que es el video en donde prácticamente nos habla de cómo el Renacimiento, sí, prácticamente logró incorporarse a nuestra sociedad, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el Renacimiento, sí, prácticamente detalla en las obras que nosotros tenemos en la actualidad. Por ejemplo, cuando hablamos de Leonardo da Vinci, destacan directamente diferentes obras, ¿no? Dentro de las más simbólicas, detallamos lo que es a la Gioconda o la Mona Lisa, ¿no? Si bien es cierto, existen algunos historiadores, ¿no?, que opinan que la Mona Lisa prácticamente es la representación de una mujer, de una jovencita que prácticamente ayudaba a Leonardo da Vinci en sus quehaceres dentro de su hogar, ¿no? Mientras que otros historiadores destacan de que era la representación de Da Vinci, pero en mujer,
¿Sí? Entonces, diferentes posturas nos hablan acerca de la creación de la Mona Lisa, ¿no? Otra de las grandes aportaciones que nos dejó Leonardo da Vinci fue el Código da Vinci, La Última Cena, El Hombre de Vitruvio. Además de ello, prácticamente nos dejó lo que son inventos conocidos como aparatos mecánicos, ¿no? Que en un futuro él pensaba de que podríamos nosotros lograr construirlos, ¿no? Que prácticamente después lo logramos hacer. De igual manera, también encontramos la representación o la participación de Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel es famoso en este caso por pintar la Capilla Sixtina del Vaticano, ¿sí? Algunos historiadores dicen que él pintó la Capilla Sixtina por más de 20 años, ¿sí? Y cuando él salió, eventualmente estaba ciego, ¿no? Otros dicen en este caso que él inicialmente pintó la Capilla Sixtina, pero murió sin terminar, pues, su obra, ¿no? En este caso directamente de las obras de arte, podemos detallar lo que son representaciones, ¿no? Justamente como la que teníamos aquí, hablando, ¿sí?, del simbolismo religioso, ¿no? Miren, por ejemplo acá, esta pintura prácticamente hace referencia, ¿no?, del contacto que existe entre Dios, ¿sí?, y el ser humano. ¿Okay? Hacemos una representación directa, ¿sí?, de cómo prácticamente fueron estas actividades, ¿no? El Renacimiento y tanto del humanismo preservaron lo que son informaciones, conocimientos acerca de filósofos de la antigua Grecia, ¿no? Hablando de Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿no? Buscando retomar la belleza de la antigua Grecia y sobre todo, pues, del Imperio Romano, ¿no? Sí, bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Sí, por ejemplo aquí, mire. Se me fue nuestra pantallita. A ver, regálenme un segundito, por favor. Sí, ¿no? Esperemos un segundito, por favor. Bien, justamente detallaba, ¿no?, la imagen, en este caso, de la Gioconda, ¿no? Ahora, la Gioconda, en la actualidad, ¿dónde se encuentra ubicada? En París, Londres. Será, muy bien. ¿Dónde más podría estar ubicada? En Italia. En Italia, muy bien, excelente. Regálenme un segundito, por favor. Ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Ya, muy bien, acá. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Por ejemplo, acá. Ay, Dios mío. Sí, por ejemplo, acá, ¿no? Regálenme un segundito. Dentro de este video que me imagino que están revisando, porque, oh sorpresa, pueden tomar una pequeña lección, ¿no? No se olvidará de revisar, el video tiene no más de unos 10 minutitos, ¿ok? Bien, acá, sí, en esta imagen nosotros podemos observar, ¿no?, lo que es la representación de la Mona Lisa, ¿no? Mire, por ejemplo, acá. ¿Sí? La partecita de aquí es la representación de David. Miren, por ejemplo, en el caso de la escultura, ¿cómo representan al ser humano?
Sí, miren, por ejemplo, representan directamente su cuerpo, los músculos, su rostro en general, sí, tratando de destacar lo que es la belleza, ¿no? Miren, sí, los aspectos fundamentales, su rostro, su cuerpo, los músculos, sí, y sobre todo, pues, emplean la técnica de el desnudo, ¿no? Miren. Sí, esta es otra obra que también ya la revisamos. Sí, pues esperemos un segundito. Miren, por ejemplo, acá. Sí, las construcciones eran monumentales. Sí, aquí están los monumentos, las obras de arquitectura, pero más de ello, miren, justamente alrededor tenemos lo que son las ciudades, casas, que prácticamente, sí, rodeaban, en este caso, a la ciudad, ¿no? De Florencia, especialmente en Italia. Miren, por ejemplo, acá la construcción de las columnas. Sí, de igual manera, ¿no? La representación, sí, del ser humano, de la naturaleza, de la belleza del cuerpo, ¿sí? Y sobre todo detallando las actividades de el desnudo en general. Por ejemplo, acá, otra obra, la Madonna y el Virgen y la Virgen con el niño, ¿sí? Miren cómo lo representaba. Recuerden que la mayoría de representantes, tanto del humanismo como del renacimiento, eran sumamente religiosos, pero a pesar de ello, prácticamente separaron estos pensamientos y se enfocaron directamente en la razón, en las disciplinas y sobre todo en detallar las virtudes y las habilidades que tiene el ser humano. Muy bien, excelente. Miren, de igual manera, pues, representan, ¿no? La belleza del cuerpo humano y también representan lo que son figuras eclesiásticas. Muy bien, hasta ahí, excelente. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, licenciado. No, licenciado. Listo, muy bien, vamos a hacer una pequeña actividad, por favor, ¿sí? En base a las obras que nosotros hemos revisado, quiero que, por favor, en el chat, ¿sí? Escriban dos obras, ¿sí? De... bueno, puede ser de arquitectura, de pintura, de escultura, que prácticamente nos han dejado los representantes del Renacimiento, ¿sí? En el chat vamos a escribir solamente dos obras, nada más, ¿sí? En este momento, por favor. Sí, dos obras en el chat en este momento, por favor, ¿ok? Ya, muy bien. Dos obras, nada más, por favor. Cualquiera de las obras que revisamos en este momento.
Ya, muy bien, 2 minutitos más. Excelente, muy bien, señor Rolando, señor Jorge, señorita Gloria, señor Luis Eduardo, muy bien. Señorita Fanny, excelente, muy bien. Buenos días, licenciado. Disculpe, no pude conectarme antes a la clase. Recién puedo conectarme. ¿Sobre qué está tratando? Muy bien, estamos en este momento colocando dos obras de arte del Renacimiento. ¿Sí? Dos Gracias. obras de arte que nosotros, bueno, ya revisamos el día de hoy y pues los jóvenes están escribiendo en este momento en el chat dos obras de arte, ¿sí? Cualquiera que le más les llamó la atención, ¿no? Ya, muy bien, señor Estefano, excelente, muy bien. Excelente, muy bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor, ¿sí? Nos encontramos en la tarde, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos en la tarde, cuídense mucho. Gracias, licenciado.